No se acepta el honor. Yo siempre digo que a los que están sentados, que Dios los bendiga una sola vez, pero a los que están de pie, que Dios los bendiga tres veces. Aleluya. Aleluya. El profeta Isaías, capítulo 60, 61, perdón, a la altura del verso 1, el que trajo Biblia, diga amén. El que no pudo traer una vida misericordia, no va. Si el que observa bien al que está al lado tuyo, si el que está al lado tuyo, el que está al lado tuyo no trajo Biblia, dale con el codo y dile calladito, dile que Dios tenga misericordia de ti. Lo veremos. El profeta Isaías, capítulo 61, a la altura del verso 1. La palabra de Dios se reunirá en esta misma reunión en honor y presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un poquito más fuerte, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo bien a su palabra, dice así la Escritura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién fue que te ungió? Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de su venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Diga conmigo, yo creo lo que dice la Biblia. Levante sus preciosas manos, de gracias, no padre, gracias. Tu palabra viva es eficaz. No te pedimos que la bendiga a Dios, porque tu palabra es más que bendecida. Padre, gracias a Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Aleluya, se mueve con poder. Aleluya. Aleluya, Padre, gracias. Él está aquí. Hay poder en medio de las alabanzas. Su mano izquierda, apóyame en el pecho. Y su mano derecha levanta hacia arriba. Yo quiero que ahí usted diga de un corazón: Cristo, yo te amo. Como un minuto. Cristo, yo te amo. Oh, vamos, dile Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Digo, Cristo, yo te amo. Thank you.
ese aplauso a Dios, Dios. Aleluya. Qué canción muy acelerada. Ahora con el todo a alguien, dile, prepárate que algo puede suceder. Aleluya. En esta hermosa y preciosa noche, quiero ministrar con el tema ¿por qué? Oiga, qué tema más raro. Cuando cuente el tema, usted lo va a gritar fuerte. No me den más ¿por qué? A la una, dos y tres, dígalo. Aleluya. Este es el tema de esta hermosa noche. ¿Por qué? Y tomaremos como plataforma Pentecostés. Amén. Va toda gloria a Dios. Esta maravillosa noche que el Eterno Dios nos ha regalado a todos, hemos leído una historia muy conocida por todos los que estamos acá. Para nadie es un secreto cómo Dios levantó al profeta Isaías con una palabra extraordinaria, con una palabra que trastornó el mundo de las tinieblas. Isaías fue uno de los hombres la cual Dios utilizó en aquella época para hablar respecto, aleluya, al cumplimiento que iba a tener María, la cual él mismo profetiza el Espíritu, diciendo que una mujer está encinta y allí al dar a luz dice que su nombre, aleluya, era conocido como Emmanuel, Dios con nosotros. El profeta Isaías fue uno de los profetas la cual es conocido como uno de los profetas mayores. En la antigüedad se destacaba estas palabras por la sencilla razón de que se le llamaba profetas mayores. No era porque Dios lo usara más que otros profetas, sino porque era uno de los profetas la cual fue escrito más capítulos bíblicos en la historia. Isaías fue un hombre la cual tenía los oídos en el cielo y la boca de Dios en la tierra. Él mismo fue el canal cuando él mismo profetizó diciendo en el capítulo 60: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que vinieron la oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, oiga qué palabra, y sobre ti será vista su gloria. Este profeta parece ver que conocía tanto la gloria de Dios que cada vez que él hablaba el infierno temblaba. Cada vez que hablaba, los demonios eran transformados. Aleluya, el profeta Isaías fue uno de los profetas, la cual era conocido como uno de los hombres que tenía la boca como trompeta. Este hombre tenía una autoridad sobrenatural, que así mismo como él hablaba de juicio, así mismo como él hablaba de advertencia, también hablaba de una profecía y también hablaba del levantamiento. Así como él levantaba, así mismo Dios utilizaba su boca para aliviar todo lo que estaba torcido. Pero en esta vez la madre de Jehová lo visita y Isaías habla una palabra profética diciendo: el Espíritu de Jehová, aleluya, el Señor, aleluya, me ha ungido. Porque él habla de la palabra que el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí, por cuanto me ha ungido, aleluya, para predicar la buena nueva de salvación. Lo que debe entender que todo tiene un porqué. Él menciona una palabra clave, la cual sacudió mi espíritu. Punto número uno, él dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y a la misma vez habló: por cuanto me ha ungido Jehová. Más para abajo, él habla por qué Dios unge a aquellos que son de propósito. Él dice: luego que vi el ungimiento, dice que me mandó a predicar las buenas nuevas, la palabra agradable de salvación, a libertar a los cautivos. Parece ver que cuando el Espíritu viene sobre alguien, no es simplemente para que hables en lengua y te quede cuatro
cuatro paredes. Cuando Dios te unge, Dios está activando una autoridad sobrenatural sobre ti, para que le diga al diablo que donde llega la gloria de Dios, el que está atado tiene que ser libre. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios viene sobre el creyente. Cuando el Espíritu de Dios te visita, es activando algo para que tú declares. Por eso que el mismo Jesús decretó una palabra sobrenatural, diciendo que lo que nosotros atamos en la tierra será atados en los cielos, y que lo que nosotros desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Lo que entender que cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, está activando algo que estaba desactivado. Shabba. Y como persona que te queda al lado, digo, prepárate, manchaba. A mí me dieron autoridad para yo abrir y para yo cerrar. Cerramos la puerta de la depresión y abrimos la puerta de la gloria de Dios. Yo digo que a un hombre que hoy se va a parar en pie de guerra y le va a decir: diablo, mi casa y yo le seguimos a Dios. Lo que tú te quedes, Dios, no es para que tú le estés llorando a los brujos, no es para que tú le estés temblando a los demonios. Levántate en pie de guerra. Cuando hay un ataque de brujería acá de mi casa, tú no necesitas llevar un profeta, tú necesitas tirar la autoridad que tú tienes. Dale, pega a alguien en esta hora, diría que la activa la autoridad. Saca tu cuerpo y pelea con David. Pero si tú no lo sabías, tú eres un gobierno de Dios andante en la tierra. Pero me anda predicando la gente, no choca la mano a mí, choca la mano a mí, digo, tú eres un gobierno de Dios andante en la tierra. Avanza, lo suelto ahora, se lo suelto tu vida. Presidente de la República Dominicana, el diablo respeta mi rango, los demonios respetan mi rango, porque el verdadero rango no está en la tierra, los verdaderos rangos vienen de arriba. Porque para la gente que tiene un gobierno con una pistola, no es para buscar un loco, una loca, que se atreva a decir, por mi palabra, no lo verá. ¿Qué dijo? Son de 20 y hasta de pagaba la libertad ahora. Pero hubo otro todavía más loco que se paró y le mató. Y Dios le dijo: no me cambia a mí. Usa autoridad, usa el poder, usa el poder. Ay, ay, ay. Y Dios te paga la vida cuando el Espíritu de Dios te unge. Y ya toma la vida y dice: ¿por qué? ¿Sabe por qué Dios te unió? Ay, 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 ay. Para libertar a los que están cautivos. ¿Y qué ha pasado? La iglesia no fue llamada para estar
Dios, aleluya. Diga conmigo, Pedro y Juan subieron al templo y había un cojo que estaba ahí en el templo. Y este cojo me dijo: dame limosna de mi prójimo. No tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos, 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 de lo que tenemos. Y no te mando que tú tengas el bolsillo vacío. Si tú tienes a Dios, no tienes todo. Porque no tengo entendimiento, te traerá así. No tengo entendimiento, te traerá así. Dentro del poder, alguien tiene que limpiarle de tal. El diablo no respeta tu corbata, él no respeta tu saco. Desata, dame lo mío, candela. Y ya te vas a vivir en el pecho. Igual, ellos tenían plata y tenían oro. Ustedes dirán, si ellos tenían plata y tenían oro, ¿por qué le dijeron que no? Lo que pasa es que el que habla en el espíritu no te da lo que tú quieres. El que habla en el espíritu te da lo que tú necesitas. Y Pedro sabía que él quería plata, pero necesitaba un dinero. Y yo no lo olvidé, que es lo que tú necesitas. Y le dije, levanta tu mano y recíbelo. Levanta tu mano y recíbelo. Cuéntale, y date que el que habla en el espíritu no te da lo que tú quieres. El que habla en el espíritu transmite lo que tu espíritu necesita. Por eso que Pedro sabía que lo que este hombre necesitaba no era plata, era un milagro. Por eso fue que le dijo: levántate y anda. En pocas palabras le estaba diciendo: hoy tú recibes plata, pero mañana lo basta. Pero si recibes tu milagro, no hay diablo que te ponga al estancamiento. Y hay gente que está en el templo, pero está desancado. Pero Dios me dice: levántate y anda. Porque el ministerio no es para que tú te sientes, es para que te mueva, es para que te expanda. Enséñale a diablo que tú no eres de lo que retrocede, tú eres de lo que avanza. Ahora esto, diga conmigo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Gracias a Dios. Y el que le queda al lado, el que tu Dios no fueron los hombres. Gloria a Dios. Cuando el hombre te aprueba o cuando el hombre te hunde, el día que viene el proceso, tú vas a todo y te vas. Por eso que yo les recomiendo, aleluya, que tú no puedes ser un pastor de que por tu nombre te puso. Tú tienes que esperar que sea Dios que te ponga. Tú no puedes iniciar un ministerio si fue el hombre que te lo entregó. Tú tienes que esperar que sea Dios. Porque cuando el hombre te pone, el diablo te hace buen y tú sales corriendo. Pero si es Dios a quien te pone, tú le dices a los brujos, tú le dices al hechicero, que tú eres como el hombre de Sion, que donde Dios te puso, tú no te mueres, sino que pareja del pecado. Y a lo que el sol dice: ¿sabe por qué estoy de pie? Porque a ti no te adoro.
porque fue Dios que lo llamó. Ahora bien, digan conmigo, me ungió Jehová. Y hablando de ungimiento, el tiempo no nos va a alcanzar. Pero Dios levantó a Samuel, ¿sí o no? Y Dios le dijo a Samuel: Samuel, a partir de hoy, Saúl es desechado. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, Jehová le dijo: levántate, toma el cuerpo de aceite, y yo te diría que tú me vas a abrir. Pero antes de enviarlo, lo primero que Dios le dice, note, capítulo 16, la primera palabra que Dios le expresa es: no fue la palabra levántate y unge que yo te dije, esa no fue la primera palabra. El capítulo 16 que está en su Biblia dice que Jehová le dijo a Samuel: no llore por Saúl, porque yo lo he desechado. Luego que le dice que no llorara por Saúl, la siguiente palabra es: levántate. La tercera, toma el cuerno de aceite. Y la cuarta palabra: irá y salir de Belén. Allí me vas a ungir al que yo te diga. Mírate de qué hablar, mira. No eres tú que hace la cosa. No eres tú que te dirige. Aquí se hace lo que Dios diga. Aquí se quita y se pone el que Dios diga. No es el que dice no, que es un lado de que hay más. No. Aquí se va. Por lo tanto, le da la palabra correcta, ¿sí? Y le dice: no llores por Saúl. Y luego le dice: levanta. Ahora, esto como que me reventó la cabeza. Porque lo primero que Dios hace con Samuel, digan conmigo, no fue el diablo. Lo primero que Dios hace con Samuel fue matar su sentimiento. ¿Por qué le estaba llorando? Por alguien que él pensaba que si ya Jehová lo quitó, el reino no iba a avanzar. Y la que le queda la rodilla, nunca te negocia a Dios. El día que tú no quieras, Jehová levantará a uno mejor que tú. Seca la lágrima conmigo. Diga conmigo, a partir de hoy, santo que Dios te está diciendo, no llores por cosas que Dios te quita en la vida. Porque esto que estás llorando por cosas que Dios te quita en la vida. Lo que pasa es que tú debes entender que hay cosas que Dios te quita en el pasado para que no te perjudique en tu presente y en tu futuro. Alguien puede alabar a Dios. Dios te dice: ya no llores por eso. Que si Dios hubiera querido, te lo hubiera dejado. Pero si Él permitió que se lo diera, es porque Dios está preparando un espacio para traer cosas nuevas a tu vida. Hay que poner la palabra. La palabra de Dios conmigo viene cosas nuevas de parte de Dios. 2024 viene rompimiento. 2024 viene cambio. El día de Pentecostés. Mira que no llores por cosas que Dios te quitó en la vida, bro. Gracias a Dios. Si Dios hubiera querido que se quede ahí, el mismo Dios lo deja, aunque sea como sea, pero lo deja. Cuando Dios te quita algo, es porque Dios sabe lo que te puede perjudicar en el futuro de Dios. Por lo tanto, quien dirigió a Samuel, diga conmigo, fue el mismo Dios. Samuel llega a la casa de Isaí, diga conmigo, y el profeta estaba a punto de equivocarse.
¿Sí o no? Cuando llega con el trono de aceite, el tipo se desesperó. ¿Y sabe lo que hizo Samuel? Pregúntame qué hizo. Cuando observó uno de los hijos de Isaí, llamado Eliab, dice que tomó el cuerno del aceite y dijo: aquí está el ungido de Jehová. Haga así con la mano. En el cielo, Dios le dijo: ¡ah! Este lado, ¿cómo fue que Dios le dijo? Este lado, ¿cómo fue que Dios le dijo? Detén. Ese no es. En poca palabra, Dios le estaba diciendo a Samuel: ese aceite tiene nombre y tiene apellido. ¿Sabe por qué Dios me voló la cabeza? Pregúnteme dónde. Porque la bendición que Jehová mandó para la casa de Isaí, aleluya, diga conmigo, que el torero de la bendición vendó en la casa, que era David. Todos los hermanos estaban ahí, pero David no estaba en la casa. Samuel se agarró la cabeza y dijo: ¿y ahora qué pasó? Y dijo: espérate, todavía queda el menor. Él dijo: nadie se sentará a la mesa hasta que él llegue. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo? Que cuando Dios tiene algo para ti, Dios se sienta a esperar. Que venga el ungido, vaya para la madre, vaya. Tu milagro tiene tu nombre y tiene tu apellido. Diga conmigo: mi milagro tiene mi nombre y tiene mi apellido. Por lo tanto, día conmigo, llegó la vida. Este tipo lo dijo otro, un buen plan, lo dijo como mil cosas. Pero ese era el último de Dios. Y Dios hizo la cosa a la manera de Dios, no a la manera de Samuel. Hay cosas que Dios tiene que confrontar, porque humanamente queremos seleccionar a la persona por lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Y lo que tú no sabes, que a veces lo que no te gusta a ti, le gusta a Dios. Y lo que te gusta a ti, no le gusta a Dios. Alguien puede hablar de todo. ¿Sabe por qué a Saúl no sacaron para afuera? Pregúntale por qué. Porque Jehová lo mató a decirle: mata a Malek y a tu hermanazo. Y lo que era agradable delante de sus ojos, le reservó la vida. O sea que él le reservó la vida a lo que le gustaba a Saúl, pero no le gustó a Dios. Alabado sea Dios. Tú quieres tener éxito en la vida, aborrece lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama.